amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, en este video voy a estar respondiendo a las preguntas que me dejaron en mi rutina mañanera de madre soltera trabajadora. Así que espero que les guste y empecemos. Van a ver cómo hago este maquillaje y a la vez les voy a estar platicando. Así que continuamos con el video. Hice mis cejas, tengo un tutorial en mi otro canal si quieren ver cómo las hago. Y también ya preparé mis ojitos. A mí me gusta siempre empezar con mis ojos. Así escribe Bélgica. Súper, súper feo. En uno de mis videos, ¿verdad? Donde remuestro mi rutina de mañana. Yo sé que ese video les causó mucha emoción a muchas personas. Y no creo que esa era la reacción que me esperaba. Que algunas personas hicieran llorar y se pusieran sentimental. Yo no me quejo ni digo que está difícil mi vida. Pero pues así como que lo hice ver, creo, ¿verdad? ¿Cómo es mejor que trabajes por contrato? ¿Tienen prestaciones? No entendí muy bien a qué se refiere que si tengo prestaciones. La razón por cual me conviene mejor por horas es que por horas es un cheque seguro, ¿verdad? Y sabes cuánto vas a ganar. Usualmente por contrato dura muy poco los trabajos que son por contrato. Son más pesados y requieren más habilidad y uno como ser humano termina matándose uno más. Como ciertos trabajos como la tabla, el enrollo y la hoja que me convienen, sí voy que... ¿Y ese name tag por qué lo usas? ¿Ahora requieren usar eso en el campo? ¿Se refiere a como lo que me cuelgo en el cuello, ¿verdad? Con mi foto y mi nombre. Y que sí, eso ahora requieren en varios trabajos del campo. Usualmente la gente usa eso para identificarse en el campo, para proteger a los trabajadores y sus derechos. Ocupan eso para que pruebes que en realidad tú debes estar en el campo y estás cubierto bajo la compañía por si algo pasa. Yo no, para mí no existe el maquillaje de noche y el maquillaje de día. Yo puedo usar el maquillaje cuando se me plazca. Número 3, ¿cuál es tu meta y propósito de vida? ¿Qué te falta y deseas? ¿Qué piensas te ha ayudado más a crecer en tu canal? ¿Puedes hacer un resumen de tu vida, tus victorias y caídas en un video o como tu biografía? Mi meta y mi propósito en esta vida es dejar un legado. El día que yo me muera, quiero que siga bailando en la boca de la gente que queda viva. Y por eso me encanta lo que hago, porque mucha gente conoce mi nombre, mucha gente sabe quién soy. Y pues personas que yo no conozco me conocen a mí. Y eso es justo lo que quiero, y el día que yo me muera, quiero que ese legado siga y que sigan y sigan hablando de Bélgica aún después de que yo muera. ¿Qué falta y deseas? Me falta una casa más grande, me falta un hogar mucho más grande y también me falta otro hijo. Si puedo hacer un resumen de mi vida y mis victorias aquí en YouTube, claro que sí, pienso hacerlo en el futuro. Ahorita no es el tiempo adecuado ya que apenas voy comenzando con mi vida. Pero, de hecho, tengo en el futuro escribir un libro, así que esa es una de mis metas también. La pregunta número 4, yo sé que te han hecho esta pregunta muchas veces, pero repito, ¿por qué si eres legal, manejas ambos idiomas, eres trabajadora y muy responsable, no buscas otro trabajo menos sacrificado? El solo hecho de levantarte a las 3 a.m. no es normal. Que me levanté súper temprano en mi rutina, ¿verdad? De mañana. Normalmente yo me levanto a las 4 de la mañana, pero ese día me tuve que levantar a las 3 para yo poder grabarles ese video a ustedes. No crean que la cámara se mueve sola. Yo vivo solita, así que yo solita me tuve que grabar y tuve que bajar las escaleras varias veces para agarrarles el ángulo perfecto. Debes escoger el ángulo adecuado y pues por eso es que me levanté a las 3. Usualmente cuando hago un video, amigos, no crean que nomás es prender una cámara. Tienes que prepararte con tiempo, mover las cosas. Como ahorita para hacer este video, lavar brochas, lavar mis esponjas, acomodar bien todo, buscar el ángulo perfecto, poner mi luz y todo. Así que no nomás prenda uno la cámara, ¿verdad? Debes tener todo preparado. Y como usualmente cuando me maquillo, me muevo para ir acá para buscar mis productos. Como estoy grabando este video, tengo que tener todo acá a la mano para si no hacer un escándalo mientras yo esté grabando. ¿Por qué no busco otro trabajo? Es una pregunta, como digo, él dijo, me la han hecho muchas veces. Y es, amigos, porque no hay trabajos. Vivo en el Valle Central y no hay trabajos buenos que paguen bien, ¿verdad? Y que sean y que valgan la pena, amigos. No. De todas maneras, si yo busco otro trabajo, usualmente va a ser como un empaque o una warehouse. Y esas que te hacen trabajar de noche. Imagínense yo tenga que yo entrar a las 6 de la noche y salir que a las 4 de la mañana, llegar a la casa y dormir. Usualmente que mi hija va a dormir de día.
No, mi hija se va a tener que dormir de noche. Así que el campo me conviene porque uno, me levanto bien temprano a las 4 de la mañana, voy a dejar a mi hija y entro a trabajar a las 5 y media o a las 6 de la mañana todos los días. Saliendo a las 2 y media, a eso de las 3 de la tarde ya estoy en casa con mi hija. Creo que es más importante pasar tiempo juntos con tu hijo en la tarde. Si yo trabajara en otro trabajo, pasara menos tiempo con ella. Hay trabajos que sí, ok, entras a las 10 de la mañana, ¿verdad? Así que te levantas que a las 8. Yo no quiero un trabajo que entro a las 10 y tenga que llegar a la casa a las 10 de la noche. No, ahí se me fue todo mi día. En el campo sí madrugo, pero me alcanza todo mi día. De hecho, yo me duermo a las 11 de la noche, así que llego a las 3 a la casa y de las 3 a 11 estoy ocupado haciendo cosas, mis mandados, editando mis videos o pasando tiempo con mi hija, ¿verdad? Como les digo, no pagan bien en otros trabajos. He dicho que yo voy a dejar el campo, pero voy a ir a la escuela, así tener un mejor futuro. Porque si voy a dejar el campo para trabajar en un trabajo que nada más me van a dar 4 o 5 horas, no vale la pena. No voy a sacar ni para nada, ¿verdad? No vale la pena. Yo no vivo en un lugar donde haya muchos trabajos, que digamos. Por ejemplo, un amigo mío apenas se cambió de empleo y agarró un nuevo y él entra a las 3 de la tarde y sale a las 3 de la mañana. Si yo fuera sola sin una hija, sí, me gustaría ese horario, pero yo tengo a mi hija, así que ¿yo qué voy a hacer? ¿Llegar aquí a las 4 de la mañana? ¿Dormir todo el día y que mi hija vaya a la escuela y no pase tiempo conmigo? No, pasa más tiempo conmigo cuando yo trabajo en el campo, así que prefiero el campo. Y así nadie me forza a ir, si no quiero puedo faltar el día que se me dé la gana. Es, como les digo, mucho más fácil el trabajo del campo. Número 5 aquí es, ¿cómo le haces para lidiar con todos los comentarios negativos? Bueno, pues a este punto ya me acostumbré, amigos. Una de las cosas que hago es, pues dejarlos, comentar lo que quieran. Al fin y al cabo, la gente va a seguir comentando cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Yo trato de no lidiar con ellos. Pregunta número 6 de mi amigo Richard Mendoza. Dice, ¿por qué eres tan sencilla? Yo creo que... Ay, no puedo decir, amigos, que yo soy sencilla. Muchas gracias a las personas que piensan que soy sencilla. Que soy sencilla, pero como toda mujer, como todo ser humano, también tengo mis gustitos y momentos, ¿verdad? Que me siento todo acá y todo allá. Gracias por los que piensan que soy sencilla. Yo trato de ser humana y real. Y creo que eso a través de la cámara se puede como interpretar como sencilla. Y a veces cuando me siento todo fashion, todo diva, ¿verdad? Se puede interpretar como arrogante, cuando en realidad nada más estoy jugando a veces. Más trato de ser normal, común y corriente y ya. Pregunta número 7. What strainer do you use? Uso la plancha que yo uso. No sé el nombre porque me la envió una amiga desde Ohio. ¿Para trabajar y ser mamá, qué más te gustaría hacer? Amigos, morir, pero dejando un legado. Eso me gustaría hacer en esta vida. ¿Una vez has encontrado víboras en los árboles que piscas? No, nunca he encontrado ni una víbora. Sí he visto por ahí en el suelo, pero es un campo, amigos, no es la selva, no es la selva, es más un campo. Solamente hay muchos pesticidas y están cuidados, pero a veces sí que se puede encontrar algo, pero no son venenosas, que yo he visto, no. Son como culebras ratoneras a la vez. He visto como nomás 2 en todo el tiempo que he estado trabajando. Y miren, ya puedo. Ya apliqué mis pestañas, ahora nada más voy a preparar mi carita para el maquillaje. La otra pregunta es, ¿por qué quitas las hojas? Recibí muchas preguntas sobre eso. Amigos, ya tengo un video donde explico, pero se comen, ¿verdad? Yo las quito porque me las están pagando para quitar. Les tendré el video acá abajito en la descripción. Vayan a verlo, amigos, para que sepan en qué exactamente se comen estas hojas. Vayan abajito, tengo un video que no agarro muchas vistas, no sé por qué, cuando hago esos videos informativos la gente no los ve, pero ve a verlo y te enterarás por qué y para qué se usan las hojas. La próxima pregunta es, ¿cómo te visualizas en el futuro? Yo me visualizo, me veo con otro hijo y en una casa más grande y haciendo videos de YouTube. Si tuviera un super
poder, ¿cuál sería? Y la verdad, ¿saben qué sería, amigos? Me gustaría controlar el agua, no sé por qué, me encantaría poder mover, hacer así, y mover el agua. Porque según si puedes controlar el agua y la sangre está hecha de agua, pudieras manipular a alguien a hacer. So I could bloodbend. Si eres fanático de Avatar, sabes de lo que estoy hablando. ¿Desesperas en algún momento en las mañanas de la madrugada para ir a trabajar? Ah, no, no, porque es, digo, es trabajo, amigos. Cualquier trabajo, se empieza temprano, ¿verdad? Como por ejemplo, yo voy a empezar a ir a la escuela y mi primera clase está a las 8:30. No me voy a levantar a las 4, pero me voy a levantar a las 5:30 o a las 6, porque uno, me tengo que arreglar, dos, me tengo que ir a dejar a mi hija y prepararla para su día, y ahora ella va a entrar a las 8 de la mañana, así que ya debe ir bien preparada para la escuela. No sé por qué muchos estudiantes, yo veo que las clases de la mañana hay más espacios abiertos, ¿verdad? Pero las clases que empezaban más tardecitas estaban más llenas. Y es lo que pasa, es que la gente prefiere levantarse tarde. Yo prefiero levantarme temprano. Rinde más el día si te levantas más temprano. Pregunta número 13, me la preguntaron dos veces, diferentes personas. Y es, ¿te volverías a casar, Bélgica? Ah, claro que sí. Si ella quiere. Así que la segunda pregunta es, ¿a dónde dejas o pasas a dejar a tu hija tan temprano en las madrugadas? Ah, ella tiene un lugar especial, donde va, está muy contenta y muy feliz ahí, no corre peligro, está súper feliz. Ya no la dejo con la niñera, por muchas razones. Ya no tiene su niñera y está en un lugar donde ella está más protegida, donde ella está mejor, donde la caminan hasta con una correa, porque yo sí soy una madre muy exigente, así que requiero que cuiden a mi tesoro. Soy como Doña Florinda, ¡mi tesoro! ¡Tesoro! ¡Amor! Así soy como un bombón. Soy Doña Florinda. Y así que yo requiero cuidado muy especial para mi hija. Lo más grandioso y lo más bonito es que la puedo ver a través de cámara. Todo el tiempo que está allí, al menos en la escuela. ¿Verdad? Si está en la escuela no la puedo ver, pero no puede salir de ahí, solamente de la escuela a ahí, ¿verdad? Pero está vigilada. Es mi más grande tesoro. Ay, amigos. Soy Doña Florinda. Es mi tesoro. Así como Kiko. Es mi bombón para mí, es mi tesoro. Las siguientes preguntas son, ¿piensas tener más hijos en el futuro? Claro que sí, claro que sí. Solamente quisiera tener otro hijo más. Un consejo para las mujeres que estén pasando por violencia doméstica. Lo único que les puedo decir es que se valoren a sí mismas si van a tratar como tú te trates a ti misma. Así que tú sola te tienes que tratar como lo mejor de la vida, te tienes que dar tu lugar, te tienes que valorar. Si no te valoras a ti misma, nadie más te va a valorar. Así que valórate a ti misma. Puedes empezar a buscar ayuda. Hay muchos lugares que ofrecen ayuda para alejarse de una persona así. Personas que te amenacen, personas que te dicen que jamás te van a dejar en paz. No hagas caso a esas palabras absurdas, porque si te quedas en una relación donde eres víctima y eres golpeada, pues los golpes algún día se pueden convertir en mucho más y puedes terminar perdiendo tu vida. Así que no corras no corras el riesgo. También piensa en tus hijos. Si tienes una hija, ella va a pensar que es normal que le peguen a una mujer, y cuando ella crezca puede ser que se repite el ciclo de violencia. Y si eres madre de un varoncito, puede ser que él copee los actos de su padre y también termine siendo un abusador de mujeres, pegándole a las mujeres, que significa que uno terminará en la cárcel, terminará arruinando su familia, terminará perdiendo a sus hijos. Voy a usar este iluminador súper, súper loquísimo. Así que pues, ya casi estamos listas. Ahora lo que voy a hacer es, ponerme máscara de pestañas en mis pestañas de abajo. Bueno, amigos, así que me puse unos aretitos y me cambié para mi ropa. Y compuse mis ojos, ¿verdad? La línea de abajo. Ahora la última pregunta, como les dije, recibí 17 preguntas, es, ¿en tu trabajo no hay hombre que te interese o alguien que te quiera enamorar? Que yo sepa, pues no. Pero ¿qué habrá? Tal vez, no sé. No puedo responder eso. Pero no, nadie se me acerca en el campo, de hecho. ¿Alguien que me interesa? Para nada, no hay nadie que me interesa. Como les digo, yo no platico con nadie de ahí. Yo solamente voy a lo que voy a hacer mi trabajo. Y sí, yo trato de mantenerme
callada. No sé, tal vez yo cuando me ven en persona ven a una persona demasiado seria. Y me han dicho que soy bastante intimidante. Y muchas personas pues no se atreven a acercarse. La mayoría de las personas de la cuadrilla ya me conocen y saben quién soy, así que... Como digo, hacer escándalos o decir, oh, aquí estoy yo, prefiero que nadie sepa que llegué. Así soy yo en todos los trabajos, no ando buscando atención o buscando que la gente me ande reconociendo, claro que no. Miren, qué color tan bonito. Muchas gracias a todas las personas que me hicieron preguntas. Gracias a ustedes pude hacer este video. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por su cariño, por su apoyo que me brindan. Pero sí, este es mi look del día de hoy. También les voy a estar enseñando mi outfit. Los veo hasta la próxima. Adiós.